Muy buena noche, bienvenidos sean a este espacio informativo de Noticias al Día. Iniciamos con la información más relevante dentro de lo que es la región del vecino estado de Tlaxcala. Dentro de las notas de interés general, le podemos platicar que dentro de aquella zona mostrará Tlaxcala riqueza gastronómica y artesanal en el Tianguis Turístico 2017. Tlaxcala ya se prepara para su participación en el Tianguis Turístico, a realizarse del 27 al 30 de marzo en Acapulco, Guerrero. El stand contará con la presencia de 17 prestadores de servicios, quienes promocionarán los lugares emblemáticos de la entidad. El encargado del despacho de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, Roberto Núñez Baleón, dio a conocer algunos detalles. Tenemos ya el stand donde va a estar representado el estado de Tlaxcala. Tenemos alrededor de 17 empresas turoperadoras que van a acompañarnos para que puedan ofrecer sus servicios a los diferentes empresarios o gente que se da cita en este evento tan importante a nivel turístico, y esperamos lograr captar la atención y lograr colocar importantes paquetes y beneficios que ofrece la entidad en materia turística. Agregó que, además, presentarán una muestra gastronómica y artesanos tlaxcaltecas exhibirán sus trabajos. Estamos llevando también una muestra gastronómica con comida tradicional tlaxcalteca, que se presentará en el transcurso de los 3 días. Llevamos a 2 artesanos también para que se pueda mostrar el arte y la manualidad que desarrollan nuestras gentes acá en Tlaxcala, y estamos también, vamos a estar presentes para tener el contacto con gente de la iniciativa privada y gente del sector público para poder lograr y concretar algunos proyectos para nuestro estado. Núñez Baleón apuntó que el gobierno del estado apoyará a las empresas tlaxcaltecas participantes, absorbiendo el costo del traslado. Bueno, en primer lugar, nosotros les abrimos la oportunidad para que puedan tener citas de negocios a través de que el gobierno del estado logra tener este stand y apartarlo, pues tener ese derecho. Se abren citas de negocios para que los empresarios puedan de manera directa ofrecer sus servicios a los diferentes turistas y ciudadanos y organizaciones que llegan a ese tianguis turístico. Por un lado, les ofrecemos también el transporte, y ellos, por su parte, están pagando su hospedaje y su alimentación en los días que estén allá en Acapulco. Esta será la edición número 42 del Tianguis Turístico, que recibirá a compradores de más de 60 países y contará con la participación de empresas del ramo hotelero, restaurantero, agencias de viajes, tour operadores, líneas aéreas y de transportación terrestre. Por otra parte, instalan Centro Regulador de Urgencias Médicas en Tlaxcala. Para atender de manera pronta y eficaz a personas que se encuentren en situación de riesgo, quedó instalado en Tlaxcala el Centro Regulador de Urgencias Médicas como órgano interinstitucional que brinde apoyo a la población civil ante un desastre natural o provocado por el hombre. El secretario de Salud de la entidad, Alberto Jungitud Falcón, explicó que de forma coordinada dependencias de salud y seguridad pública, así como instituciones privadas, coadyuvarán para mejorar la atención médica en emergencias. Que responda a las necesidades de la población y brindarle a la población de Tlaxcala la seguridad de que cuando se encuentre ante un evento desafortunado va a ser atendido de la manera más adecuada por personal calificado, transportada en unidades certificadas, y va a llegar a un hospital donde se le va a resolver o se le va a intentar resolver la situación de emergencia que tiene. El representante del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, Daniel Sánchez, destacó que la operatividad de un centro regulador en cada entidad federativa busca dar una respuesta inmediata a los ciudadanos en caso de un accidente. Algunos se preguntarán, bueno, ¿qué es la regulación médica? Cuando hablan de regulación, ¿a qué significa? Significa, regulación es llevar al paciente al hospital más adecuado, dependiendo de su diagnóstico y de sus lesiones, ¿no?
Esto es muy importante porque involucra la responsabilidad del hospital para recibir a un paciente. Sabemos que los hospitales están abarrotados, sabemos que están llenos de pacientes, pero esto es precisamente lo que tenemos que hacer. Un análisis en conjunto del área prehospitalaria con el área hospitalaria de los procesos que se están realizando en el área de urgencias. Una de sus principales funciones es que cuando se registre una emergencia, la atención médica del paciente sea la adecuada, sin tantos traslados ni movilización de ambulancias. El hecho de tener una coordinación y una regulación permite asignarle recursos adecuados al paciente. ¿Cuántas veces en la atención prehospitalaria por un paciente que no amerita a lo mejor traslado llegan 2 o 3 ambulancias al mismo lugar, ¿no? Si tenemos un paciente que se cae y que tiene una esguince de tobillo, pues no vamos a desplazar una ambulancia de 2 millones de pesos con un médico y 2 técnicos en urgencias médicas para una fractura de tobillo, ¿no? Para eso son las unidades de intervención rápida, por ejemplo. Y eso hace que entonces podamos tener los recursos más eficientes, evitar la duplicidad de los servicios en la atención de los pacientes, pero sobre todo preparar al hospital para el paciente que va a llegar. El Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala tendrá como eje central el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, instancia que recibirá las llamadas de auxilio para desplegar a los cuerpos de rescate. Su instalación se formalizó en la sede de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, acto al que asistieron los titulares de la Secretaría de Salud, de la Comisión Estatal de Seguridad, de la Coordinación Estatal de Protección Civil y de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como la Procuraduría General de Justicia del Estado. Además de las delegaciones en Tlaxcala del IMSS e ISSSTE, la 23ª Zona Militar, Policía Federal y de instituciones como Cruz Roja y Briasa. Finalizando con lo relacionado a aquellas zonas, aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal Metrópoli Televisión, dentro de la zona sur del vecino estado de Tlaxcala entregan equipo a elementos de seguridad pública de Nativitas. La diputada Sandra Corona Padilla entregó en días pasados a elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Nativitas equipo para realizar su labor en favor de la ciudadanía de aquella comuna. Durante la entrega realizada en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Nativitas, la legisladora reconoció el trabajo que el edil Óscar Murias Juárez viene realizando en beneficio de la población y su interés para impulsar el desarrollo de la comuna que representa, por lo que Padilla Corona entregó equipo a 28 elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Nativitas, consistente en chalecos antirreflejantes, gas pimienta, lámparas, silbatos y gorras, invitándolos finalmente a continuar redoblando esfuerzos en el combate a la delincuencia. Y pasando a otra más de las notas, pero cambiando de región, recuperan cargamento de mezclilla en Texmelucan. La Policía Federal recuperó en San Martín Texmelucan un tráiler cargado con mezclilla con valor de 2 millones de pesos, además de detectar 2 cajas secas más con reporte de robo. Las acciones se dieron en el kilómetro 2000+500 de la carretera Puebla-Tlaxcala, esquina con calle Niños Héroes. En ese lugar localizaron un tráiler Freightliner 2000 blanco con placas de circulación 280 AM7 del Servicio Público Federal, mientras que las cajas localizadas fueron una Fruithof y otra Hyundai, pero también se aseguró un Dolly de la marca Altamirano modelo 2011. Durante estas acciones, la Policía Federal en Coordinación Puebla detuvo a 2 hombres y 1 mujer, quienes se presume son integrantes de una banda dedicada al robo de vehículo de carga en carretera. Y bueno, pues ahí estas acciones realizadas por allá en la zona de Texmelucan, mientras que por otro lado realiza BUAP en preparatoria de Texmelucan jornada de salud. Al menos 200 estudiantes de la preparatoria Emiliano Zapata, extensión San Martín Texmelucan, fueron atendidos en la jornada de salud realizada por la UAP a través de la Dirección de Acompañamiento Universitario y a la que más de 70 pasantes de las licenciaturas en Medicina, Estomatología y Fisioterapia acudieron a la preparatoria para llevar a cabo dicha jornada, la segunda del año, en donde además brindaron pláticas y talleres sobre exploración del cuerpo para identificar cualquier anomalía y atenderse a tiempo, además de entregarles un plan de nutrición y explicarles los beneficios del ejercicio físico, así como los riesgos del consumo
del alcohol o en el consumo de alcohol. Y bueno, pues eso por otra parte, pero por otro lado, dentro de lo que son algunos de los municipios del octavo distrito, inician jornada de salud bucal y entregan reconocimientos en primaria de Coronango, con el objetivo de coadyuvar para el mejoramiento de la salud bucal en población infantil, de edad escolar, mujeres embarazadas, diabéticos y adultos. En días pasados, Hermelinda Makoto Chapuli, presidenta municipal de Coronango, llevó a cabo la inauguración de la primera semana de salud bucal en la primaria Hermano Cerdán del mismo municipio, que en este año tiene como lema mucho más que dientes sanos. Asimismo, realizó la entrega de diplomas a los alumnos destacados en la Olimpiada del Conocimiento Infantil y Matemáticas Cotorras. En otra parte, dentro de lo que es más de la información generada, en Chautzingo, pobladores confunden a ministeriales con secuestradores. Habitantes de San Juan Tetla, comunidad de San Lorenzo Chautzingo, retuvieron a policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado, pues creyeron se trataba de secuestradores. Y es que cuando los agentes cumplían una orden de aprehensión en contra de un hombre quien enfrenta cargos por despojo, los pobladores retuvieron a los ministeriales, quienes iban vestidos de civil y con armas largas, lo que ocasionó una movilización de más elementos de la fiscalía ante la solicitud de apoyo de los habitantes. Sin embargo, al llegar, informaron que los retenidos eran autoridades, pero no fueron liberados hasta poco después de una hora, cuando sus superiores hicieron presencia dentro del lugar y los identificaron plenamente como parte de la fiscalía, acreditando a la población la personalidad de los agentes. Pues ahí esta situación generada en San Lorenzo Chautzingo con estos agentes de la Fiscalía General del Estado. Por otro lado, y cambiando de municipio, entregan a Huejotzingo informe municipal del índice de las ciudades prósperas. Durante el evento, la vivienda al centro del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en el cual se firmó un convenio entre UNU, Habitat, Infonavit y Sedatu para un mejor futuro urbano, y al que asistió el presidente municipal Carlos Alberto Morales Álvarez, y derivado de un estudio integral elaborado por Infonavit y ONU Habitat, se le entregó al Ayuntamiento de Huejotzingo su informe municipal del Índice de las Ciudades Prósperas, por sus siglas en inglés CPI, como producto de la buena y sana administración municipal, que se ha enfocado en impulsar el desarrollo y la prosperidad del municipio. Y ya para ir finalizando con nuestra información de este día, edil de Huejotzingo entrega electrificación, construcción de sistema de drenaje y edificio de CONAFE en la colonia Ciénega Honda. Aquí estamos hablando de tres aulas, dirección, servicios sanitarios, regadera para profesores, bodega y dos dormitorios en primaria de nueva creación. Obviamente estas aulas van a servir para el preescolar, ¿verdad? Presidenta del comité, para el preescolar y para la primaria. Y de igual forma mencionar que la parte importante de estar acá es precisamente que esta obra es para beneficio del presente y del futuro de México. De esta manera es como hemos llegado a la parte final de este espacio informativo en este miércoles 15 de marzo de 2017, en el cual, pues bueno, le hacemos la misma invitación, como en cada emisión, para que nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión, y por supuesto nos siga en las redes sociales, principalmente en YouTube y Facebook como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Síganos en nuestra siguiente emisión. Pásenla muy bien. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.